¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Homeopatía. El día de hoy estará con nosotros el licenciado Fernando Sotelo. Él es licenciado en homeopatía, licenciado en acupuntura, docente universitario. Además, el día de hoy nos trae un tema que es muy polémico para los homeópatas, que si la homeopatía, la homotoxicología es homeopatía o no es homeopatía. Y me encantaría que fueran escribiendo de una vez en el chat sus preguntas para que al final de la ponencia nos haga favor de contestarlas todos. Bienvenido, Fernando Sotelo. Tu micro. Mira, aquí son estos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que este tema sea de su agrado. Es un tema muy interesante que, como dice Roberta, ha sido muy controversial. Desde que inició todo esto, por allá por el 84, en el 94 aproximadamente. Y pues que ha dado mucho que hablar. Ojalá que sea interesante para todos. ¿Iniciamos de una vez, Roberta? Sí, adelante. La audiencia es toda tuya. Bueno, pues muchísimas gracias. El tema de hoy se llama sinergia y diferencias entre homotoxicología y homeopatía. Antes de comenzar, a mí me gustaría saber, ¿quién de ustedes ha escuchado la palabra homotoxicología y la palabra mesoterapia? ¿Sí? Si alguien la ha escuchado o la ha utilizado, la homotoxicología o la mesoterapia. ¿Qué saben ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, yo he usado la homoxitología. Sé que son, es homeopatía, nomás combinaciones de diferentes potencias, ¿no? O sea, medicamentos a muy bajas potencias. Y es combinación, ¿no? De varias. Y bueno, a mí sí me ha funcionado. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Según una diferencia es que la homeopatía te da energía al órgano para que trabaje, te lo estimula para que trabajes. Y, bueno, tomando la general pues a la persona, como individuo. Y la homoxitología te da. ¿No está? Está nuevo. ¿Te estimula? Estimula el órgano. Pero suena igual, ¿verdad? Pues sí, exactamente lo dijiste igual. Sí. Espérame, ¿cuál es la diferencia? Te da energía la homeopatía y el... No, ya no recuerdo. Pero ok, si hay pero más o menos tienes la idea. La homeopatía trabaja a nivel más energético y la homotoxicología a nivel más orgánico. Yo creo que es más o menos lo que quieres decir. Sí. Aproximadamente. Bueno, es relativo, pero ahorita vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera decirme qué diferencia o qué similitudes, o si han utilizado la homotoxicología o la mesoterapia? Adelante, Lourdes. Bueno, en la homotoxicología se usan medicamentos homeopáticos, pero no en forma homeopática. Esa es la diferencia. Porque en base a lo que viene en el organón, se da el medicamento similar al paciente, que necesita el paciente. En homotoxicología no, se maneja para determinado padecimiento y en potencias bajas. ¿No? Pero fíjate que tú tienes acabas de decir algo muy importante, Lourdes, acerca de qué es un medicamento homeopático. ¿Existen los medicamentos homeopáticos? ¿O qué es un medicamento homeopático? Un medicamento homeopático. Se supone que según la corriente que siga uno de homeopatía, ¿sí? Muchos lo usan para determinado padecimiento o para activar órganos o cosas así.
Otros lo usan para toda la persona. ¿Pero qué es un medicamento homeopático? Un medicamento homeopático es energía. Es en potencia baja, tiene algo de materia. Ya dinamizado es la energía, es la esencia del medicamento. Bueno, mira, Lourdes, fíjate que yo difiero mucho en ese concepto, ya que al principio, cuando surge el organón, cuando Hahnemann inventa la palabra homeopatía como tal, no la inventó, cuando la acuña, la palabra homeopatía, Hahnemann utilizaba tinturas y tés, ¿sí? Y acuérdense que casi hasta la tercera edición del organón vienen las bases de lo que conocemos como la microdosis. Por lo tanto, Hahnemann decía que un medicamento homeopático era aquel que se utilizaba en una persona enferma de acuerdo a los síntomas que había provocado en una persona sana. Eso es un medicamento homeopático. Por lo tanto, medicamento homeopático se vuelve solamente cuando utilizo un medicamento en una persona, que ese medicamento haya sido experimentado en una persona sana, haya provocado síntomas y que la persona en la que lo utilizo tenga los mismos síntomas. Solamente hasta ese momento le podemos llamar medicamento homeopático. Los medicamentos que utilizamos los homeópatas o en la homeopatía generalmente son medicamentos diluidos y dinamizados. Entonces, medicamento homeopático como tal solamente existe en el momento en que lo utilizas bajo la regla de la similitud. Nada más, ¿sí? Pero algo muy importante que dijiste, los medicamentos que utilizamos en homeopatía no son iguales a las de o la homotoxicología por el simple hecho de que no siguen la regla de la similitud a nivel de experimentación pura, ¿sí? Eso es algo muy importante de lo que dijiste y que tienes toda la razón, ¿sí? Y ese es el coco de los homeópatas, de que no podemos llamar medicamento o no podríamos utilizar ese medicamento en homeopatía por el simple hecho de que no tiene la similitud de la experimentación pura, de la experimentación en hombre sano. ¿Alguien más ha utilizado los medicamentos de homotoxicología o de mesoterapia o ha escuchado la palabra o saben algo acerca de ellos? Sí, yo los he usado. Yo no, yo soy médico veterinario y los uso en animales. Entonces, la homotoxicología lo consideramos como medicina biorreguladora y quizás como una homeopatía alopatizada, o sea, que enfermedades agudas podemos, bueno, también crónicas, como quitar los síntomas en el momento, o sea, de acuerdo a la signología del paciente. Yo lo uso en animales y sí me ha funcionado bastante bien. Fíjate que es importante lo que dice Liliana. Yo lo he usado en animales. Fíjense, este medicamento es muy utilizado actualmente por médicos alópatas y por médicos homeópatas. Y se ha utilizado muchísimo en animales y en personas con excelentes resultados. Pero además dice algo, Ileana, muy importante, con resultados rápidos. ¿Sí? Ojo, pero ahorita vamos a ver por la diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Adelante, Lisa. Lo que se me hace muy importante a mí es que, por ejemplo, apenas tiene 70 años y la homeopatía tiene pues más de 200 años. Entonces, como que me da más garantía y seguridad nada más la homeopatía. No he probado los otros medicamentos, pero pues no sé, igual conociéndolos. Fíjate que ese detalle que dices, la homotoxicología aparentemente tiene 70 años, ¿sí? Más bien te refieres a la marca gel. Ajá. Tiene 70 años la marca gel, ¿sí? Y sin embargo, a tan poca edad, a 70 años, ¿cuántos homeópatas o cuántos médicos la utilizan?
Por eso era mi pregunta inicial. De los que estamos aquí, que no veo exactamente cuántas personas son, no puedo ver exactamente cuántas personas son, pero por lo que veo, cerca de la mitad o ha escuchado o conoce o ha trabajado la homotoxicología y cerca de la mitad no, parece ser. Me da esa impresión. No sé. Elsa, ¿querías decir algo? Ah, que por sus vías de administración, ¿no? Le ponen subcutánea, intravenosa, tomada. Yo sabía que se utilizan esas vías. Fernando está silenciado. No se escucha. Sí, perdón, es que me fue una llamada. Y obviamente pues, lo tenía que cortar, ¿verdad? Y avisarle que estoy ocupado. Perdón, Elsa, discúlpame. ¿Me puedes repetir otra vez lo que dijiste? Que la motopsicología se puede poner intravenosa, es oral también, o intradérmica o subdérmica. Gotas. Así es, ¿verdad? Es subcutánea o intradérmica. Digo, más bien intradérmica, no subcutánea, nunca subcutánea. Intradérmica nada más, porque es agua. Si la metemos subcutánea, llegamos al tejido graso y podemos crear una iatrogenia. Pero es subcutánea, es intraarticular, es intravenosa. Subcutánea no, intradérmica, perdón. Intradérmica, intramuscular, intravenosa, intraarticular. En puntos neurológicos y se puede tomar. ¿Sí? Eso es muy cierto. Bueno, vamos a comenzar, a menos que alguien quiera opinar algo más, que levante la mano, o que prenda su cámara o algo, vamos a comenzar con esta ponencia. Qué bueno que mucha gente, o que varios de ustedes, tienen noción por lo menos de qué es la homotoxicología, y de esa forma no nos vamos a desviar mucho. Gloria, ¿querías opinar algo? Bien. El iniciador de la homeopatía, todos sabemos que fue Samuel Hahnemann. Creo yo que todos aquí son homeópatas o por lo menos tienen conocimiento de la homeopatía. Si no, pues por lo menos tienen el interés sobre la homeopatía. Y ya hemos escuchado muchas veces que el iniciador de la homeopatía, el fundador o a quien se le atribuye la homeopatía, es a Samuel Hahnemann. Aunque la homeopatía en realidad tiene mucho tiempo más atrás, ¿sí? En varios países, en la cultura china, en la cultura griega, en la parte italiana, también los médicos italianos ya se usaba la homeopatía. Pero Samuel Hahnemann fue el que redactó las leyes y principios de la homeopatía. Por eso a él lo tomamos como fundador de la homeopatía. Él nació en Meissen en 1755, y estudió medicina en Leipzig y en Viena de 1775 a 1777. Él desarrolló las reglas o los principios de los similares, la potenciación, la experimentación en personas sanas, que son las reglas principales de la homeopatía. Y comienza su tratado de la homeopatía en 1790 con la experimentación de la corteza de la quina, de la china o la chinchona, para tratar la malaria, las fiebres terciarias y cuaternarias y quintosas, ¿sí? Él, traduciendo la materia médica de Cullen, se da cuenta de que la china que se utilizaba para el tratamiento de la malaria producía los mismos síntomas de la malaria, ¿sí? Y él empezó a utilizar en el tratamiento de la malaria y se dio cuenta que podía curar a muchas personas con eso. Pero ¿cómo lo empezó a utilizar? Probándolo en él. Por eso establece la experimentación en hombre sano. ¿Sí? Él sintió los efectos de la malaria y los empezó, de la china, y los empezó a anotar. Y se dio cuenta de qué síntomas producía. Vaya que le fue como en feria. Muy como en feria. Porque estamos hablando de que al principio lo pensó a preparar en té. Y al tomarlo en varias ocasiones, fue como pasó esto, que él se enfermó con los síntomas de la china,
pero al dejarlo de tomar, los síntomas desaparecieron. Y entonces él a eso le llamó una enfermedad artificial. ¿Sí? Fue un médico alemán muy famoso a nivel mundial, uno de los médicos más famosos del mundo, de Alemania, ¿sí? Que incluso muchas de las cosas que hoy utilizamos las dejó él por escrito, como por ejemplo la limpieza en los quirófanos, el lavado de manos, la importancia del lavado de las manos, la importancia de la alimentación, etcétera, etcétera. Cómo se debe comportar un médico. Pero a nivel homeopático, pues tenemos la experimentación pura, la potencialización, cómo se fabricaban los medicamentos, el ensayo de medicamentos en las personas sanas, etcétera, etcétera. Todo desde 1790, ¿sí? Ahí él, en esa fecha, él prueba la quina y de ahí surge la primera materia médica. El arte de curar, el organón de la medicina, el arte de curar, ¿sí? En 1810, él publica por primera vez el organón, lo que sería la Biblia de los homeópatas. Pero mucho ojo, porque estamos hablando de que hubo 5 ediciones que se aseguran 100% fueron de Hahnemann, y una 6ta edición de la cual se tiene dudas de si fue de Hahnemann o no, ¿sí? Si ahí metió mano Melanie o si ¿cómo se llamaba? Bonnyhausen o alguien por ahí metió mano, ¿sí? Pero fue en la 5ta edición, él recomendaba el medicamento diluido de una gota en 500 microglóbulos y de ahí darlo al paciente un microglóbulo, o 2 o 3. Y en la 6ta edición habla ya sobre la 50 milesimal. ¿Sí? En 1821 se mudó a Leipzig para trabajar como médico personal del duque Fernando de Köthen. ¿Sí? Ahí se le otorgó el derecho de fabricar medicamentos. Un problema que tenía siempre contra los laboratorios. Porque los laboratorios estaban para fabricar los medicamentos, los farmacéuticos, por decirlo de esa forma. Después de casarse en 1835 con la pintora y poeta francesa Melanie d'Herville, se mudó a París, donde fue ampliamente recogido. ¿Sí? Muere en 1843. Fue enterrado ahí en París, en un cementerio común. Y en 1898 se cambia a Montparnasse, donde se encuentra actualmente su tumba y un monumento erigido a él por el descubrimiento de la homeopatía. Tuvo pacientes muy virtuosos, muchos pacientes de gran fama. Entre ellos, por ejemplo, Niccolo Paganini, James Rothschild, que es de los Rothschilds, pues son de las personas más ricas del mundo a nivel general. Él era un banquero de Francia que se hizo demasiado, demasiado rico hasta la fecha. La familia Rothschild posee una gran riqueza. Total que termina su vida en 1898. Pero cuando estuvo en Alemania, cuando él fue el director de la Escuela Hahnemann de Homeopatía, de Medicina Homeopática, ahí mismo siendo director, lo sacaron de la dirección. Porque no estaban de acuerdo con sus principios de dar un solo medicamento por vez y a una potencia mínima. Incluso lo peor que podía haber hecho Hahnemann era dividir una gota de medicamento en 500 microglóbulos y dar solo un microglóbulo para poder curar a una persona, para tratar a una persona. Fue lo que hizo que lo sacaran de Alemania. Para cuando él se sale de Alemania, ya había una corriente homeopática unicista que era seguir lo que Hahnemann había dicho, las reglas que Hahnemann había dejado. Y estaban incluso los unicistas que daban medicamento por varios días y los unicistas que daban medicamento una sola vez en un solo momento, al cual se les llamó ortodoxos.
Luego estaban los pluralistas, que daban varios medicamentos en distintos momentos. Y luego estaban los complejistas, que daban medicamentos de una sola vez en un mismo frasco. Cuando se va a Francia, pasa exactamente lo mismo. Y tenemos la escuela alemana y la escuela francesa. Lo mismo, con unicistas, pluralistas y complejistas. Porque era difícil entender que se podía curar con un solo medicamento, una sola dosis dada una sola vez, con una gota diluida en 500 microglóbulos y de ahí dar un solo microglóbulo. Era muy difícil de entender esa parte. ¿Sí? En América ya surgen más corrientes, ya no solamente están los unicistas, los pluralistas, los complejistas, están los kentianos, que siguen la filosofía de Kent, dando potencias exageradamente altas, gracias a la acción de Stuart Claus, ¿sí? Y están las enseñanzas de Bonnyhausen, que daba medicamentos en potencias decimales y varios medicamentos de diferente tipo. De hecho, casi la homotoxicología nace con Bonnyhausen. ¿Sí? Medicamentos en potencias decimales, en potencias muy bajas, y en ocasiones varios medicamentos a la vez. Aunque Bonnyhausen decía que lo mejor era dar un solo medicamento por vez. O sea, no estaba tan de acuerdo todavía con lo que hoy llamamos homotoxicología. ¿Sí? Dice Ángeles, ¿estás tomando homeopatía suspendes para inyectar homotoxicología? No, continúas tomándola. Es lo que estamos viendo en todo este tema. ¿Sí? Luego viene la homeopatía latina, donde ya hablamos de los miasmáticos de Proceso Sánchez Ortega, la homeopatía chilena, la homeopatía argentina, y luego viene la homeopatía hindú, que es la que ahorita está agarrando mucho auge. Pero fíjense, Manuel Felke, en 1890, él ya era complejista. De hecho, él se considera el padre del complejismo alemán, de la homeopatía complejista alemán. Aunque ya había complejistas en el tiempo de Hahnemann, Felke fue el que establece las bases del complejismo y dice que podías dar varios medicamentos en un solo frasco, siempre y cuando fueran a la misma potencia y que no se fueran contrarios o exageradamente similares un medicamento y otro. ¿Sí? Él fue el que dijo que se tenía que prohibir el café y que se tenía que prohibir el chocolate y muchas otras cosas porque ciertos medicamentos no se podían combinar. Pero establece las reglas para poder combinar otros medicamentos y siempre y cuando todos fueran de la misma potencia. De hecho, él fue el que comienza con las mentadas fórmulas magistrales y combina la homeopatía con el naturismo y él utilizaba para dar un medicamento homeopático el diagnóstico por el iris, ¿sí? Además de la sintomatología. De hecho, construyó en 1898, construyó su propio sanatorio basado en el modelo del doctor Adolf Jost sobre el naturismo y el uso de barro en la piel y que si no se usaba el barro en la piel, se desintoxicaba el cuerpo, no se podía dar homeopatía, no iba a funcionar la homeopatía. Adolf Jost y Emanuel Felke decían que tenías que purgarte para poder tomar homeopatía o que tenías que tomar primero baños de lodo para poder tomar homeopatía. O que tenías que llevar una dieta rica en cereales o plantas o hierbas para poder tomar homeopatía y que esta te hiciera efecto. ¿Sí? Y utilizaban la iridología para sus diagnósticos. Sin embargo, en 1909... fue considerado prácticamente charlatanería, porque había otros homeópatas que decían, espérame, yo doy medicamento homeopático, no hago todo eso, y de todos modos funciona. Además, donde Hahnemann dice que tenemos que purgarnos o que tenemos que
bañarnos en barro para que haga efecto la homeopatía. ¿Sí? Entonces, realmente no fue como muy aceptado en Alemania. Pero en Estados Unidos sí, en Estados Unidos se establece el naturismo, la naturopatía, de los cuales uno de los más importantes fue Kellogg's, precisamente el de los cereales, el que inventó los cereales Kellogg's. De hecho, hay una película que se llama El Balneario, donde narran la vida de Kellogg's, y van a ver ahí muchas contradicciones. ¿Sí? En Francia, por el contrario, hubo un hombre muy famoso, un gran homeópata, considerado uno de los mejores homeópatas del mundo, llamado León Vanier, ¿sí? Que vivió de 1880, cuando murió Hahnemann, a 1963. ¿Sí? Prácticamente tiene 50 años, 60 años que murió. ¿Sí? Y actualmente muchos de sus estudios siguen vigentes. Él quería dar a conocer la homeopatía, el poder de la homeopatía, como una medicina noble y adaptada a los conocimientos modernos de la medicina. Por eso, cuando criticaban la homeopatía, él trataba de combinar la homeopatía con la alopatía, de manera tal que la homeopatía fuera aceptada por los alópatas. Mucho ojo, porque Hahnemann era un médico familiar. ¿Sí? Aunque tenía muchos estudios, él se dedicaba a la medicina familiar. León Vanier, por el contrario, él era internista. Era un médico internista y urgenciólogo. Imagínense los pacientes que atendía León Vanier. Hahnemann podía atender pacientes de que veía cada mes, cada dos meses, no había tanto problema. León Vanier veía pacientes que si no eran atendidos en ese momento se morían. Ahora imagínense atender ese tipo de pacientes con homeopatía. ¿Sí? Fue un gran precursor, uno de los más eficientes de la homeopatía en Francia, y sus teorías fueron muy divulgadas y muy seguidas en el mundo entero. Incluso ahí se habla de una homeopatía barniercista. Y en muchas escuelas, por allá en el 80 aproximadamente, se enseñaba la homeopatía de esta forma, al estilo de León Vanier. ¿Sí? Incluso muchos ponían sus farmacias. Aquí en Guadalajara, yo sé de tres farmacias que seguían toda la escolástica de León Vanier. No, sus trabajadores tenían que aprender sus tres libros de León Vanier casi de memoria, y de esa forma daban su medicamento. ¿Mandéame? Ah, ok. De esa forma daban el medicamento. Y mucho ojo, les funcionaba. Farmacias, por ejemplo, como la de Mercurio, por si alguien es de aquí de Guadalajara, conocerá su fama, de farmacia Mercurio, o de farmacia, una que estaba ahí en Reforma, no, en a dos o tres cuadras de Federalismo, por la calle de, bueno, una cuadra antes de Hidalgo, dos cuadras, una cuadra antes de Hidalgo aproximadamente, no me acuerdo cómo se llama la calle. Ahí estaba una farmacia que fue muy famosa desde hace muchos años. Y ellos, sus trabajadores, todos se guiaban por los libros de León Vanier. ¿Sí? Pero, ojo, León Vanier se burlaba de las prescripciones múltiples. Él decía, las prescripciones sin sentido no deben darse en homeopatía. Para que un medicamento homeopático funcione, debe de cumplir con la ley de la similitud. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? Muchos podrían decir, oye, pero él daba 5 medicamentos. Sí, pero mucho ojo. Lo que era León Vanier y Antonio Nebel daban primero un medicamento que se le llamaba drenador. Ese medicamento, por ejemplo, te llega una persona con apendicitis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer primero para que no se muera? Pues darle algo para que el apéndice se desinflame. ¿Sí? O si tenía colecistitis, pues lo primero era para desinflamar la vesícula biliar.
era lo primero, quitarle el dolor y desinflamarla. Si tenía coledocolitiasis, primero tenía que drenar la vesícula biliar, la bilis, tenía que drenar las piedras y luego le dabas un tratamiento homeopático para que ya no lo siguiera haciendo, para que su bilis ya no siguiera acumulando piedras. Y luego dabas un medicamento homeopático que curara el hígado. Y luego dabas un medicamento homeopático que curara esa tendencia del hígado a producir demasiada bilis y esa tendencia de la vesícula a producir lodo biliar y piedras. Y a eso se le llamó drenador. Entonces, se daba varios medicamentos por vez, y eso es algo que Hahnemann dijo, un medicamento por vez. Y León Vanier y Antonio Nebel lo daban en forma repetitiva porque trataban de primero hacer que drenara. Los medicamentos que llamaron después constitucionales, Antonio Nebel y León Vanier decían que había medicamentos que tenían una raíz en los bioelementos básicos, ¿sí? Los bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. Y entonces llegaba un momento en la terapia en que daban, por ejemplo, calcárea fosfórica, calcárea fluórica, calcárea carbónica o sulfur, de acuerdo al biotipo constitucional. Ellos establecen esa forma, el biotipo constitucional, ¿sí? En 1905, León Vanier y Antonio Nebel juntan sus conocimientos para establecer los biotipos y las formas de tratarlos, ¿sí? En 1912 fue tan importante la participación de León Vanier, sobre todo, que en 1912 forma la revista homeopática francesa que hasta la fecha se sigue editando. Y en 1924 establece el laboratorio francés homeopático que hoy en día conocemos como Boiron, ¿sí? Y el hospital de León Vanier dejó de funcionar apenas hace unos cuantos años, según tengo entendido, ¿sí? Y apenas hace como unos 10 años murió la última alumna de León Vanier. En 1925 publica sus estudios sobre los estados hidrogenoides y tuberculínicos y establece el miasma tuberculínico y el cancerinismo. Y de hecho, en 1926 publica estudios sobre las tipologías constitucionales, ¿sí? Y sobre el tratamiento del cáncer con homeopatía, los llamados anticancerínicos, perdón por el trabalenguas, ¿sí? Pero con homeopatía, y tuvo un gran auge en su tiempo, pero siempre comenzaba él con el método de drenaje de las enfermedades agudas y las enfermedades inflamatorias o de ciertas enfermedades crónicas como el cáncer. También estableció en 1929 el uso de los nosodes y los arcodes, ¿sí? ¿Cómo se tenían que usar los nosodes y los arcodes para drenar o para el estado miasmático o para ayudar al desbloqueo energético? Antonio Nebel, pues obviamente un gran científico, compañero, fue prácticamente compañero de León Vanier, que apoyaba esta teoría de los, del drenaje, de las constituciones minerales, etcétera, etcétera. Otra parte muy importante de León Vanier y de Antonio Nebel es que establecen la homeopatía ya no solo sintomatológica, sino también clínica, la homeopatía clínica. Por ejemplo, si alguien ha leído el libro de León Vanier, dice medicamentos para traumatismos, ¿sí? Ya está la clínica, traumatismo, ¿sí? Y luego ya viene, por ejemplo, árnica si presenta moretes, ruta si no presenta moretes, velis perennis si presenta dolor constante, rustox si presenta dolor al movimiento, brionía si presenta dolor, en el reposo, brionía, se presenta dolor al movimiento, ¿sí? Pero él estableció la clínica en la homeopatía. Y así establece medicamentos para el cáncer, medicamentos para la rinitis, medicamentos para la tos, medicamentos para
él es el que estableció esa parte, León Vanier, ¿sí? De ahí se empezó a manejar la homeopatía como si fuera casi casi alopatía, pero con las condiciones de que fuera un medicamento por vez y que los medicamentos, por ejemplo, rinitis, con ciertos síntomas se dieran X medicamento. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. ¿Sí? Entonces, eso de la homeopatía mezclada y de la homeopatía en bajas potencias no es de la homeopsicología, ya se estaba dando desde antes. Hasta que surgió un hombre llamado Frederick Pasco. ¿Sí? Pasco nace en 1867, el 31 de mayo, en Gaben, en Alemania. ¿Sí? Fue el cuarto de 9 hijos del director de las minas de origen inglés. ¿Sí? Esta parte es muy importante y les voy a decir por qué. Él era uno de los hijos de los dueños de la mina donde se sacaba la piedra rojiza de Heisen, ¿sí? Lo que hoy conocemos como glicer. No sé si le suena el nombre, ¿sí? El mineral de magnesio era extraído en Lindener, en Lindener Mark, en las afueras de Heisen, por allá por 1840. Y el dióxido de magnesio era un elemento de color rojo, por eso le decían el mineral rojo o el mineral inglés, que se utilizaba para hacer el cloro. De hecho, que se utiliza hoy en día para hacer el cloro. De ahí salía el cloro. Pero este mineral también era utilizado en la industria textil, en la química, para hacer el vidrio, para hacer nuevas aleaciones de acero. ¿Sí? Sin embargo, él a los 16 años... él veía que mucha gente se enfermaba en las minas y no había lugar donde atenderlas. Entonces él establece que en su fábrica tenía que haber un hospital, ¿sí? Pero él estaba en contra de los tratamientos que los médicos aplicaban. Y él le hacía caso a los locatarios de decir, miren, estas heridas nosotros las curamos con esto y las curamos con esto o lo otro. Y él empezó a ver en el naturismo una nueva forma de tratar a sus trabajadores sin tanto costo y que además diera un mejor resultado. ¿Sí? Fue tanta la necesidad de Frederick que puso su propio sanatorio y su propio, ¿cómo se le llama? Farmacéutica. ¿Sí? En donde él preparaba las medicinas, pero empezó a preparar medicinas a base de plantas, ¿sí? De sales nutritivas, de frutas secas, aceites, cosas por el estilo. Entonces, establece su farmacia que se le llamaba Pasconal, y se une a una farmacéutica que se llamó Heisen, ¿sí? Juntos, Pasconal y Heisen empezaron a fabricar medicamentos de tipo naturista, sacado de plantas, hierbas, cosas por el estilo. ¿Sí? De Rudolf Virchow, en 1821, establece, él revolucionó la medicina con la patología celular. ¿Sí? Hasta entonces, desde 1400 aproximadamente, ya se conocía la célula. Pero Rudolf Virchow establece la patología celular. Es decir, que ciertas células tenían tendencia a enfermarse de ciertas cosas. Lo que en homeopatía llamamos nosotros el estado miasmático y el estado de terreno. ¿Sí? Entonces, él dividía los órganos y a los individuos para comprender cómo se desarrollaban las enfermedades en ellos. Pero esto establece la división celular y la división de especialidades. De esta forma, gracias a Rudolf Virchow, se establece el médico neumólogo,
el médico gastroenterólogo, el médico oftalmólogo, el médico X, empieza a segregar el cuerpo. Aunque Rudolf Virchow lo segregaba para su estudio y análisis. Pero gracias a él surgieron las especialidades. Obviamente Pasco no estaba de acuerdo y descubre que el cuerpo es una totalidad sintomática. ¿Sí? Y hubo otro descubrimiento muy importante gracias a Wilhelm Heinrich Schüssler, ¿sí? Lo que hoy conocemos como las sales bioquímicas de Schüssler o sales minerales, sales terapéuticas. Schüssler decía que la persona o la célula de cierto órgano se enfermaba por el exceso o la falta de cierto mineral. Y decía que tenía que haber una forma de dar ese mineral a la persona cuando le hacía falta, o de quitarle ese exceso de mineral a la persona cuando estaba en exceso. Y descubre la fórmula homeopática de la trituración. ¿Sí? Lo que Hahnemann hacía las tres primeras partes, digamos las trituraciones, Schüssler lo empieza a aplicar con minerales, con los bioelementos básicos, primarios y secundarios. Y de esa forma logra crear las famosas sales de Schüssler, ¿sí? Algo que Pasco utilizó en sus medicamentos, porque él estaba de acuerdo con Schüssler. Si la persona se enfermaba, era porque a nivel celular algo estaba mal o porque le faltaba algún mineral. Después, el laboratorio, ¿cómo les dije que se llamaba esta? Gaben, el laboratorio Gaben, cambia de nombre. Y se llamó Heisen. ¿Sí? Ya como Heisen, este laboratorio empezó a incluir los medicamentos homeopáticos. Tanto Pasto como Heisen, se dieron cuenta de que tenían que irse hacia la homeopatía. Dejar un poquito el naturismo e incluir las sales de Schüssler y la homeopatía como método terapéutico. Y les funcionó, y les funcionó muy bien. Heisen cambió después de nombre a Glicer cuando se separa de Pasco. Y Pasco, ya a últimas fechas, establece otras segundas empresas como GHMI, que seguramente más de algunos de ustedes han visto productos de GHMI o de GHI o de BHI, ¿sí? Que son subempresas de Pasco. Pasco tenía ya, para 1928, tenía una empresa gigantesca donde fabricaba productos naturistas y productos homeopáticos, ¿sí? Pero se daban más hacia las potencias bajas, hacia las potencias decimales, ¿sí? Pero eran medicamentos separados, ¿sí? Había un hombre que trabajaba ahí en Pasco que se llamaba Hans Heinrich Rettberg, ¿sí? Y este era muy curioso, muy innovador. Se muda a Berlín, deja Pasco, ¿sí? Se muda a Berlín y en 1936 funda la marca que hoy conocemos como GEL, ¿sí? Este médico no solamente desarrolló nuevos medicamentos a raíz de plantas, minerales y otras fórmulas, sino que los hizo de forma homeopática. Para entonces estaba muy de boga la penicilina y otros medicamentos de tipo alopático, y él los llegó a producir de forma diluida y dinamizada en potencias bajas. ¿Por qué en potencias bajas? Porque los médicos no aceptaban la homeopatía, ¿sí? No la aceptaban por ser medicamentos diluidos y dinamizados, porque tenían muy poca materia. Entonces, Rettberg decía, un día
me gustaría fusionar la homeopatía con la corriente dominante en medicina, ¿sí? Hacer algo mediado. Entonces se le ocurre la palabra mesoterapia, una terapia intermedia entre la homeopatía y la alopatía. Y él desarrolló nuevos medicamentos e impulsó un nuevo enfoque terapéutico. La homeopatía basada en la clínica. Ya no en la experimentación pura como Hahnemann la había dejado, sino de acuerdo a los autores que hemos visto, como Antonio Nebel, como León Vanier, etcétera, etcétera, el mismo Pascu, empezó a utilizar la homeopatía de forma clínica. Estos medicamentos sirven para este tipo de patologías y además no se contraponen y entonces empieza a mezclar medicamentos. Para que las mezclas funcionaran, empezó a utilizar potencias bajas y también para que los médicos las aceptaran. Igual, la misma idea que tenía León Vanier, ¿sí? Solo que León Vanier no dejó de utilizar las potencias centesimales. ¿Por qué no dejó de usar las potencias centesimales? En América, Bonnyhausen utilizaba potencias decimales para agradar a la medicina alopática en Estados Unidos, para que pudiera entrar libremente la homeopatía. Y de hecho lo logró. Estamos hablando de que en 1910, 1920, la escuela oficial de medicina era una escuela homeopática. Y mientras había 1,800 escuelas a homeopáticas, había solamente 180 escuelas de tipo alopático. ¿Sí? Entonces pegó duro. Rebeck utiliza esa idea de Bonnyhausen de utilizar medicamentos en potencias decimales. Ya de por sí habíamos visto que desde Hahnemann ya había gente que estaba en contra de las potencias altas. Entonces, Rebeck digamos que la revolucionó, ¿sí? Ya la estaba revolucionando Pascu. Pero Rebeck se le adelanta con nuevos medicamentos 100% de tipo diluido y dinamizado, pero que además trabajaban en tres líneas. ¿Sí? Se le llamó mesoterapia por ser una terapia intermedia entre la alopatía y la homeopatía y porque además su base era aplicarlo para, en el tejido mesodérmico, en la mesodermis, en medio de la piel. Por eso se aplica en forma de pápulas, ¿sí? No subdérmico, porque se revolvería con la grasa, con la grasa pues que está debajo de la piel, sino intradérmico, en medio de la piel, de manera tal que no diluía el medicamento una gota en 500 microglóbulos, sino que hacía que la piel lo fuera absorbiendo muy lentamente. Por eso lo inyectó a nivel intradérmico, para que se fuera absorbiendo lentamente. ¿Qué encontramos en la mesodermis? ¿Sí? En la epidermis encontramos capa córnea. En la hipodermis ya encontramos la grasa, ¿sí? Pero en la mesodermis hay una gran red de vasos capilares, tanto vénulas como arteriolas, de vasos linfáticos o linfoides. Encontramos una red de terminaciones nerviosas, a las cuales le llamamos corpúsculos nerviosos, ¿sí? Que son 4 en total, que nos miden la presión, el calor, el frío, el placer. Y encontramos también las glándulas sebáceas, que ayudan a sacar aquellas toxinas que se están acumulando hacia la piel. Por esa razón se aplicaba en la mesodermis. Pero aparte se dio cuenta que estos medicamentos tenían una gran acción
en los órganos salidos del mesodermo. ¿Sí? Entonces, por esas tres razones, se le llamó mesoterapia, porque es una terapia intermedia, porque se aplicaba en la mesodermis y porque actuaba principalmente en los tejidos del mesodermo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, solo hay comentarios en el chat. Muy bien. Ahora, ¿cómo presentó sus medicamentos gel? Hablo de gel porque ahorita es la marca más famosa a nivel mundial, pero hay varias marcas, ¿eh? Hay varias marcas. Por ejemplo, aquí tenemos la marca Simildiet y la marca Gel. En este caso, arriba tenemos la marca Galgel, ¿sí? Galium, que se conoce como Galium en pasto, en gel es Galgel. ¿Sí? Tenemos también la marca Simildiet, ahí tenemos condrotrofina y metabolites. Condrotrofina para atrofias de las articulaciones o del cartílago y metabolites que se utiliza para acelerar el metabolismo. ¿Sí? Esta terapia que surgió con Pascu, que se continuó con Gel, que se continuó con Simildiet y que actualmente encontramos varias marcas, son medicamentos diluidos y dinamizados en potencias decimales, generalmente bajas y además mezcladas entre sí, que incluyen medicamentos utilizados tanto por los homeópatas como por los alópatas. Pero algo muy importante, incluye también una parte que se le llama los organoterapéuticos o celuloterapia, ¿sí? Lo que es células de órganos, de diversos órganos. Ahorita vamos a hablar de eso. Y incluye también los nosodes y sarcodes. Estos medicamentos, como ya dijimos, se pueden administrar por vía subdérmica, intravenosa, intramuscular, intraarticular y oral. Es muy común ahorita encontrar clínicas del dolor que lo aplican por vía intravenosa todo el medicamento en un vial, en un frasco vial, ¿sí? En un frasco de agua bidestilada. Y los cobran carísimos, carísimos, carísimos que los cobran. ¿Sí? No sigue las leyes homeopáticas dejadas por Hahnemann en el Organon. Por eso no se le puede llamar homeopatía. Pero es medicamento diluido y dinamizado. Por eso no se le puede llamar alopatía. ¿Sí? Entonces se le llamó mesoterapia. ¿Sí? También se le llamó homotoxicología porque la parte principal de Rebeg era la eliminación de toxinas, los medicamentos drenadores o la terapia de drenaje. Es decir, homo, hombre, tóxico, toxinas, logía, estudio, tratado de. La homotoxicología de Rebeg era el estudio o tratado de las toxinas del hombre. Tanto las toxinas que produce el hombre como las toxinas que le hacen daño. Y su forma de expulsarlas del cuerpo. De drenaje. ¿Sí? Drenadores. Son soluciones acuosas, son estériles, lo que lo hace totalmente hidrosoluble, lo que lo hace perfectamente adaptable al cuerpo, pero que además actúa a nivel sérico, a nivel de suero, ¿sí? O plasmático. Y que lo hace también que pueda modificar las reacciones de la membrana extracelular o de la membrana celular o incluso del interior celular, las funciones celulares. ¿Sí? Y son perfectamente tolerables por todos los tejidos. Por lo que no producen, es muy raro que se produzca alguna hipersensibilidad a este medicamento o alguna contraindicación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de personas que tienen hipertiroidismo,
no es aconsejable usar metabolites, porque contiene yodo, ¿sí? Y contiene fucus vesiculosus. Entonces, no es tan recomendable. Pero se hace una prueba de reacción. Se inyecta una gotita en la parte clara de la piel. Y si hay una reacción, entonces no se aplica. Pero si no hay reacción, se puede aplicar perfectamente, ¿sí? Y son perfectamente acoplables a cualquier terapéutica. Es decir, se puede acoplar perfectamente con homeopatía, con acupuntura, con naturismo, con herbolaria, con nutrición, con alopatía, en psicología. Se puede aplicar con cualquier terapia, se puede combinar con cualquier terapia, es muy aceptable, ¿sí? Es muy raro que un medicamento de estos se oponga a otro medicamento, muy, muy, muy raro, ¿sí? Además, son perfectamente sinérgicos. Incluso puedes combinar hasta 7 medicamentos, 9 medicamentos en una solo frase, ¿sí? De acuerdo a las leyes de la sinergia, siempre se pueden aplicar en reglas de 3, 5, 6, 7 y 9, ¿sí? Sobre todo 3, 6 y 9, para que hagan una buena reacción sinérgica, ¿sí? A nivel electrodinámico, a nivel electromagnético dinámico, ¿sí? De hecho, se utilizan puntos de acupuntura también, en ciertos puntos de acupuntura para tratar ciertos problemas. Y actualmente es muy utilizada junto con la proloterapia y junto con la terapia neural del doctor Heck, ¿sí? De la doctora Heck, perdón. Ciertamente es joven, estamos hablando de que viene de 1952 hacia acá. Y a México, en el caso de Guadalajara al menos, llegó en 1984. Llegó poquito antes, ¿sí? Pero ahorita voy a hablar de eso. De acuerdo a las leyes de Hahnemann, los estímulos débiles... Primero voy a hablar de lo otro y luego de esto. Luego entramos a esto. Bien, les decía yo que entró poquito antes de 1984. Yo más o menos lo considero como en 1980. Los que trajeron esta terapia en México, empezaron en Guadalajara, fueron la doctora Einé y el doctor Alejandro Rubio, ¿sí? Dueño de la actual Rubio Pharma, lo que hoy se conoce como Rubio Pharma. Ellos conocieron estos medicamentos en España, si mal no recuerdo, ¿sí? En España vieron un funcionamiento de estos medicamentos, los dejó impactados y dijeron, esto va a ser un boom en México. Cuando llegan aquí a Guadalajara, fue mucha inversión la que hicieron, se establecieron ahí cerca de la colonia americana y fue mucha la inversión que hicieron, pero no les daba resultado. Porque los homeópatas decían, esto no es homeopatía, y los alópatas decían, esto no es alopatía, no puede funcionar, ¿sí? Y llegó un momento en que decían, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tronar con esto. Entonces, contrataron a 5 personas como representantes médicos. Uno de ellos fue, en paz descanse, Marcial Olmedo. Fue el único que quedó. De los 5 fue el único que quedó. Y iban de consultorio en consultorio y decían, miren, les traemos una nueva forma de medicina y sirve para esto y sirve para esto. Casi nadie les creía. Entonces, en 1994, se realiza el primer congreso sobre y curso al mismo tiempo sobre medicina antihomotóxica, así se le llamó, ¿sí? El primero se llamó medicina mesoterapéutica. El segundo, de 1995, se llamó medicina antihomotóxica. El tercero, que fue cuando ese me tocó a mí, no, a mí me tocó el cuarto. El tercero, en 1996, ya se le llamó homotoxicología. En el 97 ya era medicina reguladora y homotoxicológica.
pero era el mismo curso, era sobre cómo utilizar estos medicamentos, ¿sí? Yo como homeópata, yo estudié homeopatía en el 94, y como homeópata, pues para mí era algo así como, no, pues es que esto no va a funcionar, ¿sí? Porque no es homeopatía, pero pues vamos a conocerla. Para el 94 éramos aproximadamente unas 100, 120 personas que sabíamos de homotoxicología en todo el país. En Guadalajara, nada más en Guadalajara, éramos como 80 aproximadamente, ¿sí? No se daban las ventas como se querían. La doctora Iné se separa de Alejandro Rubio, no que fueran pareja, sino que separan la sociedad. Ella intentó por su lado, no pudo, le dejó los medicamentos a Rubio, pero bajo el nombre ya de DHI, ¿sí? Ya no solo gel, sino DHI. Entonces Alejandro Rubio agarra la mayoría de las concesiones que vendían este tipo de medicamentos, ¿sí? Para el 97 aproximadamente, no, para el 99, para 1999, estos medicamentos se vendían mucho en los gimnasios. Fíjense bien, el medicamento que se vendía principalmente era Muscle Big. ¿Para qué es Muscle Gel? ¿Para qué se utilizaba Muscle Gel? Para fortalecer el músculo o para músculos dañados. Entonces lo utilizaban mucho fisicoculturistas. Como era un medicamento diluido y dinamizado, les ayudaba a fortalecer más el músculo que les costaba más trabajo, ¿sí? Pero además no salían el antidoping. Y aparte, se lo inyectaban también para el músculo cansado. De esta forma hacían más ejercicio, tenían resultados más pronto, y dañaban menos sus músculos. Y la ampolleta costaba 12 pesos. En un gimnasio se vendía hasta en 80 pesos. ¿Por qué? A mí como homeópata me costaba 12 pesos con Alejandro Rubio, ¿sí? O con Marcial Olmedo. En otras partes te lo daban hasta en 80 pesos y se vendía como pan caliente. ¿Por qué? Después llega Simildiet en esas fechas, en el 97-98, con Muscle Big, ¿sí? Y olvídate, o sea, boom, boom. Luego llega Metabolites y Lipotrofín, que eran para adelgazar. Y dice, no, con esto vas a adelgazar porque vas a adelgazar. Y se inyectaba en forma mesoterapéutica el abdomen, y las personas que hacían ejercicio bajaban mucho más rápido de lo normal. Es el negocio ahorita, ¿sí? Luego se empezó a inyectar placenta, cuniculus umbilicalis y cutis compositum en las arrugas, en inyecciones totalmente mesodérmicas, y funcionaron. Ahorita un tratamiento con homotoxicología para arrugas está costando 600 pesos. ¿Sí? Hay una técnica que les llaman, no me acuerdo si microblading, que les limpia todas las células y luego les aplican otras técnicas en la cara y luego les aplican mesoterapia. Y no olvídate, en 5 sesiones, 6 sesiones, es así como que el cambio, ¿sí? Luego surgió el uso de mamas, suis y funículos umbilicales para levantamiento de mama, y Muscle Big se utilizó para levantamiento de nalga. Por lo tanto, se utilizó mucho en cosmética, pero se olvidaron de que en realidad este tipo de medicina servía para todo, hasta para el cáncer, para el SIDA. Yo he tratado pacientes con SIDA, con cáncer. Ahí les va. Para desgaste de articulaciones, para hernias discales. ¿Cuánto te cuesta una cirugía por hernias discales? O una cirugía por resequedad de la columna, que te está ocasionando una osteoartrosis a nivel vertebral, ¿sí? Por ejemplo, ahí se utiliza, por ejemplo, condrotrofín,
se utiliza Condrotramel de la marca Gel, cartílago Cargel de la marca Gel, o se utiliza Tramel, Condro, cartílago, se utiliza Celte de la marca Gel también, y se utiliza Viscus Compositum de la marca Gel. Con esto, con cartílago, discos, Tramel, Condro, Celte, ayudas a desinflamar las articulaciones y a la regeneración de los discos intervertebrales. ¿Sí? Esto, hay un lugar que se llama la casa de la columna, no sé si lo han escuchado ustedes. En ese lugar, un frasco de 20 mililitros de agua salina con estos 5 medicamentos te cuesta 7 mil pesos y te aplican una cada semana por 10 semanas. O sea, el tratamiento te cuesta 70 mil pesos. No sé si han visto otro que se llama Family for Life. ¿Sí? Otra empresa que se llama Family for Life. Y hay varias empresas donde estos medicamentos te los venden a precio de oro. ¿Y qué creen? Se venden. Estamos hablando de que en el 97 éramos aproximadamente unos 200 o 300 mesoterapeutas. ¿Sí? Hoy en día, casi todos los homeópatas se inclinan por este medicamento, por utilizarlo. He conocido veterinarios, he conocido médicos que no quieren saber nada de la homeopatía, pero que utilizan estos medicamentos y tienen su montón de cajitas, ¿sí? Ahí a la mano. ¿Por qué? Porque en laboratorios Gel, laboratorios Rubio Pharma, tienes que hacer compras mínimas de 2,000 o de 3,000 pesos o de 4,000 pesos, algo por el estilo. Entonces tienes que comprarle a mucho para poder utilizarlos. ¿Mande, Erika? Nada que sí, que de 4,000 pesos en adelante. De menos no te venden. Entonces tienes que comprar de a varios, ¿no? A los que ya somos viejos, no. A mí sí me venden 10 ampolletas de Tramen sin ningún problema. ¿Sí? Y con Marcial, pues, bueno, en paz descanse ya Marcial, con Salim Hassan, pues, le compro hasta de una ampolleta, o también en la farmacia del doctor Quintero. Él se llama Farmacia Colonias, me parece. Ahí la pueden buscar en internet. Ahí también te venden de a una ampolleta si tú quieres. Nomás, obviamente, pues te cuestan un poquito más, por obvias razones. ¿Sí? Pero ¿por qué hay gente dispuesta? En Sonora hay dos personas que venden el vial en 50 mil pesos. Y la gente los paga. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más gente conoce la homotoxicología? ¿Por qué cada vez más gente la cobra más cara? Porque sirve, porque funciona. ¿Por qué cada vez más homeópatas la están utilizando? Si no es homeopatía. Porque funciona. ¿Sí? Ahora, ¿por qué funciona? Agárrense, porque lo que les voy a decir va a resonar, va a hacer resonancia. Los estímulos débiles actúan o estimulan la actividad vital, de acuerdo al principio de curación de Hahnemann, que después se conocería como principios de Rudolf Arndt, y después, actualmente en el deporte, se conocen como principios de Schultz en el deporte. ¿Sí? Los estímulos débiles activan o estimulan la energía vital, la actividad vital. Los de intensidad moderada activan y estimulan la actividad de los tejidos y órganos. Ahí es donde entra la mesoterapia. Y los intensos la inhiben. Los de máxima actividad prácticamente la anulan. ¿Sí? Por eso se decía que los órganos terápicos, esto fue una idea que se le ocurrió a Marco Cian, que es de los dueños de Hasler, de que los medicamentos organoterápicos tenían que ser a la 4, a la 7 y a la 9. Esto no existía antes. Antes de Marco Cian, los medicamentos se daban a la 6, 30 y 200 y a la 1000 los organoterápicos. ¿Sí? Pero sí es cierto, las potencias bajas solamente estimulan. Las potencias medias activan y las potencias altas inhiben.
¿sí? Por eso es que una ignacia puede tener diarreas o puede tener estreñimiento. ¿Sí me da a entender? En base a esto, quiere decir que los de intensidad media activan o estimulan el tejido y el órgano. Actúan en esa área, ¿sí? Ahí es donde actúa la mesoterapia y la homotoxicología. Los intensos, como en el caso de la alopatía, estimulan el envenenamiento, ¿sí? Anulan la actividad de la energía vital. ¿Qué es energía vital? Energon vitae. Movimiento que lleva hacia la vida. Es decir, que cada parte de tus células, cada parte de tu cuerpo, actúe de una forma ordenada que lleve hacia la vida. Y esto se va a activar desde un nivel celular, de acuerdo a Schussler y de acuerdo a varios de los que les dije. Esto va desde el átomo, desde las partículas más pequeñas, ¿sí? Normalmente conocemos este modelo atómico, aunque en realidad nada tiene que ver con la realidad del átomo, pero más o menos hablamos de un núcleo y un electrón que está girando alrededor del electrón. Actualmente se dice que gira en orden, en desorden total, lo que se le llama teoría de cuerdas, ¿sí? Pero que brinca en ciertas órbitas, y todos los átomos tienen 32 órbitas, todos, sin excepción. Todos los átomos. Oye, pero el helio nada más tiene 2 átomos. No importa. Todos tienen 32 órbitas. Y resulta que el electrón se le llama quantum, porque en realidad es un paquete de algo que se le llaman leptones y bosones. Los leptones, los electrones pueden tener 2, 3, 5, 7 o 9 leptones, ¿sí? Pero estos leptones giran entre sí también. Y es lo que hace la teoría, que al momento de girar alrededor del núcleo, gire como les dé su regalada gana. Cuando un leptón es muy estimulado, ¿sí? O cuando un electrón, un quantum, es muy estimulado, es estimulado por alguna fuerza exterior, salta de nivel cuántico, ¿sí? Salta del nivel 1, digamos, al nivel 2. Pero ese salto orbital hace esto, o sea, en forma orbital, de acuerdo a la ley de Newton, todos los cuerpos se atraen proporcionalmente a la masa, pero directamente proporcional a la distancia que los separa, ¿sí? Entonces, va a ser un salto, se sale de la órbita, pero la siguiente órbita tiene mayor fuerza, por lo tanto va a atraer a este cuerpo. Luego, si no lo sostiene, esta órbita va a saltar hacia abajo y la siguiente órbita lo va a atraer. Si no lo sostiene, salta a la siguiente órbita por arriba y la siguiente órbita lo va a atraer por la fuerza electromagnética que tiene cada órbita. Y a este salto se desprende algo que se le llama salto cuántico, y se le desprende algo que se le llama los fotones y los bosones, ¿sí? Los fotones es lo que nosotros llamamos luz, ¿sí? Una pregunta: ¿de dónde viene la palabra fotografía? ¿Cómo, Roberta? Me cachó, profe. De la luz. Fotón de luz. Captura de la luz. Captura de la luz, ¿sí? Captura de la luz. De ahí viene la palabra fotografía. Cuando un haz de luz, cuando un fotón choca contra un cuerpo X, contra los electrones de un cuerpo, estos son estimulados y emiten una radiación de luz, ¿sí? Y de esa forma nosotros distinguimos los colores. ¿Ya me doy a entender? Entonces captamos una imagen de las radiaciones de fotones que emiten los cuerpos. Cuando se utilizaban las cámaras fotográficas, en mis tiempos, cuando yo estaba jovencito, porque alguna vez fui joven, aunque no lo crean, ¿sí?
se usaban algo que se le llamaban cámaras fotográficas, ¿sí? Y tenía un obturador. El obturador se abría, dejaba pasar cierta cantidad de luz y se plasmaba en una película con nitrato de plata, ¿sí? Y de oro. Esta película captaba los fotones y de acuerdo a la radiación fotónica, se captaba en diferentes colores y en diferente lugar. Pero luego se cubría con un velo. Cuando se llegaba al laboratorio, no tenía que haber luz para no estimular los fotones. Entonces se revelaba el rollo. Para poder plasmar, pero ese rollo salía en fotones negativos. Para que saliera en fotones positivos, se le tenían que emitir positrones, o sea, nuevos fotones, pero con luz candescente. Entonces se ponía una placa aquí, se ponía un foco acá, irradiaba luz y luego se plasmaba en un papel fotográfico. ¿Cuántas veces tú quisieras? Tú ya tenías el negativo. Ya de ese negativo podías sacar todas las fotografías que tú quisieras. Y si en la actualidad tienes negativos, las vuelves a sacar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el medicamento homeopático? Para que funcione un medicamento homeopático, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros agarramos una tintura, la ponemos digamos, en gotas de alcohol, la estimulamos 100 veces, por ponerlo así, ¿sí? La estimulamos y golpeamos los electrones que están adentro para que los fotones y los bosones salgan algo como esto, ¿sí? Y emitan rayos de luz y formen una fotografía negativa. Cuando la persona se enferma, su energía está en negativo. Su energía electrodinámica, en vez de girar de esta forma, gira de esta forma. Y entonces damos otro negativo, que en este caso es el medicamento homeopático, pero que tiene que tener la misma fotografía, ¿sí? Lo damos en negativo, negativo con negativo, se contrarrestan y vuelve otra vez todo a positivo. Esa es la forma de curación de la homeopatía. ¿Por qué no se puede comprobar? Oye, amigos, y apenas están descubriendo los protones, ¿se acuerdan? Apenas están descubriendo los leptones, los bosones, la teoría de cuerdas, ¿sí? ¿Cómo es que ya quieren explicar con la ciencia de ahorita la acción homeopática? Pero más o menos esta es la idea de cómo funciona un medicamento homeopático y por qué la importancia de la similitud, ¿sale? Pero también tenemos fotografías mal hechas. A nivel en general, todos los cuerpos, al tener electrones y protones y al haber saltos cuánticos en sus electrones, en sus moléculas, en sus partículas, vamos a llamarle, en sus átomos, perdón, emiten una frecuencia vibracional. Con ese salto cuántico que va y viene, emiten una frecuencia vibracional, ¿sí? En donde va a haber un valle, una cresta y obviamente una línea media. Si el salto es muy rápido, va a dar una onda de frecuencia baja, una microonda. Si el salto es muy lento, va a dar una onda de frecuencia, perdón, alta. Y si el salto es muy lento, va a dar una onda de frecuencia baja. ¿Y qué creen? Todos los cuerpos vibran. Todos los cuerpos emiten energía electrodinámica. Todos, absolutamente todos. Y se ha medido esta energía electrodinámica por medio de pulsaciones, de quartz, de varias formas, de longitud de onda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que podemos ver realmente es una muy pequeña parte de todo lo que realmente produce una onda electromagnética, o lo que podemos escuchar realmente es una onda de frecuencia, una cantidad de ondas de frecuencia muy pequeña en comparación a las que existen. Y se ha visto que incluso hasta las emociones emiten una onda de frecuencia.
¿Sí? Entre más, si hablamos de una emoción del tipo positiva, hablamos de una onda de frecuencia alta. Si hablamos de una emoción del tipo negativo, hablamos de una onda de frecuencia baja. Nikola Tesla decía, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración y comprobarás todo. Y Masaru Emoto comprobó que con la frecuencia vibratoria de la persona, del cuerpo, con solo tocar o emitir una palabra hacia una partícula de agua, cuando esta era congelada, emitía cierta forma de cristales. Si la onda de frecuencia emitida era negativa, los cristales salían amorfos. Si era una onda de frecuencia positiva, los cristales tenían figuras muy bonitas y muy interesantes. ¿Sí? Por lo tanto, todo tiene una onda de frecuencia que se deriva de la estimulación de nuestros átomos, de nuestros saltos cuánticos. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Permítanme un segundito nada más. Ok, bueno, en lo que regresa el licenciado Fernando Sotelo, estoy viendo que ya están escribiendo las preguntas aquí en el chat. Si quieren, es momento de hacerlo para que al final ahora sí que nos responda todo. Pueden ir de una vez, está escribiéndolas. Listo, Fernando. Listo, la guitarra. Se saca la del estuche. Fíjense bien lo que vamos a hacer, ¿eh? Algo que descubrió Masaru Emoto es que una onda de frecuencia era atraída por otra onda de frecuencia similar. Por eso luego dicen, escuchamos que dicen, lo que piensas es lo que traes. Lo que te choca, te checa. ¿Sí? A veces, cuando tenemos en una semana, vamos a suponer que tenemos 15 pacientes licopodium, quedas pensando, ah, caray, ¿no seré yo el licopodium? O 15 pacientes nux vómica, ¿no seré yo el paciente nux vómica? ¿No será que yo estoy vibrando en esa onda de frecuencia? Muchas gracias. Saúl, seguro. Observen, si yo toco esta cuerda sin tocar las demás, acá están mis manos, no se ve, vibra la cuerda de abajo, ¿sí? Y si toco esta cuerda, no sé si vieron, la cuerda de arriba vibra, porque las dos tienen una onda de frecuencia parecida, prácticamente cortada a la mitad, ¿sí? La onda de frecuencia del tono de la es 440 veces por segundo. O sea que al tocar yo esta cuerda, vibra o se mueve 440 veces en un segundo. ¿Sí? Y eso mi oído lo capta y lo va a transformar en un sonido, que una vez reconocido adquiere el nombre de tono. ¿Ok? Entonces, si yo esta cuerda la corto a la mitad, me va a producir 880 vibraciones por segundo. Escuchen la diferencia. ¿Se fijan que suena casi igual? ¿Sí? Porque cuando duplicas una frecuencia, emite la misma radiación de onda. Entonces, esa frecuencia de 440 y la de 880, las dos adquieren el mismo nombre, tono de la, pero diferente potencia. Una baja y la otra alta. ¿Qué pasa con los medicamentos? Tenemos aconitum. Pero una frecuencia me va a dar una sexta, otra frecuencia me va a dar una treinta,
Otra frecuencia me va a dar una 200, porque podemos lograr diferentes frecuencias en el mismo cuerpo. A esto se le llama tono, ¿sí? A una cierta onda de frecuencia. Por eso el tono de color o el tono en la música. Cuando utilizamos frecuencias partidas a la mitad, las llamamos frecuencias cordiales. ¿Qué significa cordiales? Que llegan al corazón, que mueven todo el cuerpo, que mueven las emociones y las sensaciones, ¿sí? Desde el corazón. En medicina tradicional china se dice que el corazón es el maestro de las emociones. Entonces a eso se le llama frecuencias cordiales. Cuando se forman una frecuencia con un tercio abajo y con una quinta abajo, produce un acorde. Chequen este acorde. Su frecuencia se parece a esta. ¿Va otra vez? Solo que esta es un tono. Este sería un acordeal. Y esto sería un acordeal. Un acordeal se compone de tres tonos mínimo, ¿sí? De por sí un tono da tres frecuencias diferentes. Un cordeal da seis frecuencias o nueve frecuencias diferentes. Tres, seis, nueve. Un acorde se compone de mínimo tres tonos y da una frecuencia similar, pero al mismo tiempo diferente y emite una emoción. Por eso los acordes se llaman, por ejemplo, mayores o menores. Por el tipo de emoción que emiten. Preparativos, emoción de suspenso, emoción de tristeza, emoción de alegría. Porque de acuerdo a la onda de frecuencia que emiten, da una emoción. Esa es la base por la que hay medicamentos homeopáticos que se transmiten con la luz del celular. O hay medicamentos homeopáticos que se transmiten con el ruido. ¿Por qué? Porque dicen, aconitum a la sexta tiene una onda de frecuencia de 3200. Mando esa onda de frecuencia por medio de sonido o mando esa onda de frecuencia por medio de pulsaciones de luz. Lo pongo en un vaso de agua, su pulsación de luz, y ¿qué creen? Se forma el medicamento. Se forma el medicamento que estás deseando. ¿Sí? Así como Masaru Emoto demostró que con solo pensar en el odio se podía formar el agua de odio, ¿sí? Así también se demostró que por medio de una frecuencia emitida en un vaso de agua, se puede transformar el medicamento que tú quieres. ¿Interesante, sí o no? Y es lo que produce el esquío. El esquío te toma tu onda de frecuencia y luego te manda una onda de frecuencia similar. O te produce un medicamento con esa onda de frecuencia. ¿Qué más homeopático quieres? O el autonosode, que haces un medicamento homeopático con tu propia saliva, tu propia sangre, tu propio pelo, tu propio moco, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo junto varias ondas de frecuencias al mismo tiempo? Ya sea en sonido o ya sea en color. ¿Puedo distinguirlas o no? Sobre todo las mujeres, ¿no? El hombre es rosa y es rosa. La mujer es que esto es un rosa mexicano tipo fucsia, medio floreado, jaspeado con verde jade. Te queda así, no mames, para mí es rosa y ya. Había un amigo que tenía una fábrica de pinturas, inventó 5,000 colores. Era la palería de las pinturas para las mujeres. Dijo, estos 5,000 colores, ahora sí, la mujer va a llegar y va a decir, quiero este color. Pues aunque no lo crea, llegaba una mujer y dice, es que yo quiero este color, pero con un poquito de este combinado con un poquito de este otro, pero que se parezca a este otro, ¿no? O llega a la zapatería y, oiga, ¿no tendrá esos mismos zapatos, pero en color verde, jaspeado así con un moñito rosa, con talla 8?
en general. Las mujeres son buenas para distinguir las ondas de frecuencia hasta del sonido, ¿no? Está uno por acá así de, bueno, mire que nos vemos al rato. ¿Qué dijiste? ¿Sí o no? En cambio, los hombres es, gordo, te estoy hablando que si me das para cena, no escuché. No escuché, ¿de veras? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado con sus maridos de que le piden dinero para la cena y no escuchó? ¿Se hace el sordito? Bueno, pues así tenemos, es que es la verdad, tenemos facilidad o dificultad para captar ciertos colores o ciertas ondas. Pero, por ejemplo, aquí los podemos distinguir. ¿Qué pasa si está una orquesta tocando? Chéquense cómo hay gente que está tocando con la orquesta en la panza. Está con el beat de la batería, de las percusiones. Hay gente que está tocando la guitarra imaginaria junto con la orquesta. Hay gente que está tocando el teclado imaginario junto con la orquesta, porque vibra en esa emoción. Y no solo eso, podemos distinguir cuando toca una trompeta, una guitarra, una percusión, un violín, una flauta, un flautín, trombón, etcétera, porque las ondas de frecuencia las captamos de acuerdo a nuestras ondas de frecuencia. Y aunque mandemos un paquete de ondas de frecuencia, únicamente vamos a captar aquellas que necesitamos. Por eso los medicamentos homeopáticos de la marca Gel vienen combinaciones. Por ejemplo, fíjense, Linfomiosot. Ahí les va Linfomiosot. Bueno, primero, los unitarios. Vamos a suponer Ignacia. Ignacia viene, la normal, en la sexta decimal, 10 decimal, 30 decimal y 200 decimal. La forte viene con 8 decimal y revuelta con mochus, 8 decimal, y mochus, 30 decimal. ¿Sí? Esa es la forte. El infomiosot. Vean todo lo que trae el infomiosot. Miocitis arvensis a la 3 decimal, Verónica a la 3 decimal, Teoclus ocordonia a la 3 decimal, Pino silvestre a la 3 decimal, Gensia, 4 decimal, Genciana lutea a la 5 decimal, Equisetum yemale a la 4 decimal, Zarzaparrilla a la 6 decimal, Estrofularia nudosa a la 3 decimal, Jungla regia a la 3 decimal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos medicamentos, a todas esas potencias, es lo que tiene el linfomiosot. ¿A qué le suena la palabra linfomiosot? Linfomiosot. ¿Dónde creen que actúa este medicamento? ¿Sistema linfático? Sistema linfático. Por eso el nombre. Acción linfática, linfomiosot. ¿Sí? Ahora, ¿para qué utilizamos la Verónica? ¿Para qué sirve la Verónica? Infecciones. ¿Sí? Pino silvestre, ¿para qué utilizamos el pinol en la casa? ¿Para desinfectar, sí o no? ¿Para qué usamos la genciana? Para desinfectar la sangre y el hígado. ¿Para qué utilizamos Equisetum yemale, la cola de caballo? ¿Sí? Hey, la cola de caballo. Para problemas renales, para sacar toxinas de los riñones. ¿Sí? Levotiroxina. ¿Para qué utilizamos la levotiroxina? Para producir yodo, pero también para aumentar la triiodotiroxina. ¿Sí? Es decir, aumentar el funcionamiento del sistema, de todo el cuerpo, que se acelere, para sacar más rápido procesos infecciosos. Araña de edema. ¿Para qué sirve araña de edema? Para problemas bronquiales, igual que la taréntula hispánica, igual que ¿cómo se llama? Antimonium tartaricum, ¿sí? Entonces, este medicamento nos va a servir para limpiar todo tipo de infecciones estancadas en el sistema linfático, en los nódulos linfáticos. Por lo tanto, lo voy a utilizar en niños que se enferman constantemente o en personas que tienen nódulos linfáticos inflamados. ¿Sí? Pero tanto medicamento y tanta potencia, no te preocupes. El cuerpo solamente va a aceptar a aquellos que necesitan.
Los demás medicamentos los va a desechar. ¿Por qué no van a tener una acción importante en el organismo? Por las potencias bajas, precisamente. ¿Sí? Pero también eso hace que no sean curativos. ¿Ayudan? Es una gran ayuda. Yo los utilizo muchísimo. Desde 1997 que tomé el curso, olvídense, los uso muchísimo, ¿sí? Pero siempre los acompaño de homeopatía, de dieta. Por ejemplo, vamos a utilizar para las articulaciones. Ahorita me preguntaron de las articulaciones. Ahorita respondo. Yo utilizo Tramer, cartílago, Celté, condro y discos en problemas discales. Si no hay problemas discales, este no lo utilizo, ¿sí? Para que el hígado produzca colágeno natural propio del hígado y este se vaya a las articulaciones y ayude a la regeneración de cartílago. Pero si yo no le doy al hígado condroitina, glucosamina y vitamina C, que es lo que necesita el hígado para producir cartílago, ¿de qué sirve que lo estimule? Por más que lo estimule, no me va a producir el cartílago que necesito. Si no le doy vitamina A y B, ese cartílago que produce el hígado no se va a fijar en las epífisis articulares. Porque la vitamina D es como la mezcla del cartílago y del calcio. ¿Sí? Entonces tengo que ayudarle con dieta, tengo que ayudarle con otros medicamentos para que realice su función. ¿Sí? Este medicamento no es curativo. Necesitamos forzosamente de la homeopatía, de la acupuntura, de otras terapéuticas que sean curativas. E incluso, ¿por qué no? De la, ¿cómo se le llama? De la alopatía. Pero en el caso de la marca Gel, principalmente, hay tres tipos de medicamentos. Los inmunomoduladores. Los de inmunomodulación. Esos son los medicamentos que utilizamos de tipo homeopático. ¿Sí? Y encontramos Nusbómica, Ignacia, Licopodium, todos los que quieras y gustes. ¿Sabe? Pero también tenemos de destoxificación y drenaje. Allí encontramos de medicamentos como Linfomiosod, por ejemplo, o Nosodes y Sarcodes. ¿Sí? Y tenemos medicamentos de regulación orgánica y activación celular, como por ejemplo ovario, como por ejemplo tenemos hipófisis, como por ejemplo tenemos cartílago, disco compositum, etcétera, etcétera. Entonces no nada más son medicamentos de tipo homeopático, es toda una gama que nos ayuda a establecer una mejor curación. Y obviamente todos los medicamentos provienen de orígenes igual que los homeopáticos, animal, mineral, vegetal, etcétera, etcétera. Lo del celuloterapia, la celuloterapia, los llamados Swiss, por ejemplo, cartílago Swiss o varios Swiss, esta es de acuerdo a la regla francesa de que al momento de dar un medicamento con una vibración, una frecuencia vibratoria de un órgano sano, el órgano que está enfermo va a recibir esa frecuencia, se va a recordar esa frecuencia y la va a asimilar. ¿Sí? De aquí, de esta terapia, surge lo que hoy conocemos como las células madre. Pero ojo, las células madre es otra cosa. Esas se sacan de placentas y de niños no natos. ¿Sí? Y son células tal cual que tienen nada más 36 horas para poderlas aplicar. Si no, ya no funciona. Esto no es célula madre. Este es como tipo homeopático, o sea, es medicamento diluido y dinamizado de células sacadas de puercos. ¿Por qué el puerco? Porque el puerco se parece en casi la mayoría de los procesos metabólicos en el hombre, con excepción del orgasmo. El puerco del orgasmo dura casi 2 horas. Pero bueno, fuera de eso, aunque no lo crean, investiguen, dura de 30 minutos a 2 horas el orgasmo de un puerco. Pero fuera de eso, prácticamente es parecido a todo. Tenemos también catalizadores de Krebs, ¿sí? Para como ácido cítrico, como el coenzima, ubiquinol, etcétera. O sea, tenemos muchos medicamentos que sirven para diversas patologías, ¿sí?
Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia, tormenta, arena en el desierto, nebulosa? Okay. Leyendo las que están en el chat. La presenta liberizada. Ok. Voy a tomar un curso de hemotoxicología. Pues yo aquí doy en Guadalajara y también da el doctor, ahí, el que les dije, el doctor Gildardo. Gildardo Quintero. También da muy buen curso de hemotoxicología. Yo también doy cursos de hemotoxicología. La gran diferencia con él y conmigo es que yo te enseño a preparar los medicamentos y mi curso dura 4 a 5 sesiones. ¿Sí? Ah, si no eres de Guadalajara, no te preocupes, ya te fregaste. O sea, no sé de dónde. Ah, no te creas, no sé. Honestamente, no sé dónde lo podrías tomar. Pero si gustan, ponte en contacto conmigo y vemos a ver la forma de hacer un curso en línea. ¿Sí? Ok, bueno, son las mismas, dice Elsa que es de Pachuca. Informes de los cursos. ¿Quieres dar tu teléfono y tus redes sociales, Fernando Sotelo? Sí, miren, en mis redes sociales yo anuncio siempre los cursos y es licenciado Fernando Sotelo, así tal cual. Me encuentran capacitación constante en salud alternativa también. Y en el último de los casos pueden, ahora sí que dirigirse tanto al menos conmigo, yo les mando igual por WhatsApp o igual en las redes sociales, en el de Hablemos de Homeopatía, ahí podemos, si me autoriza el licenciado Fernando, puedo poner ahí su teléfono para cualquier información. Sí, claro que sí. Okay, teléfono es 33-34-48-32-05. Perdón, Roberta. No, sí, que dice Erika que le interesa el curso en línea. Fernando, pues ya tienes trabajo. Podemos armar uno en línea. Ya hay la forma de hacerlo. Estoy trabajando en ello y vamos a armar uno en línea. Yo creo que en unos 2 meses ya está listo. Por favor, ¿puedes repetir tu teléfono? 33-34. Lo voy a poner aquí en el chat para cualquier cosa. 33-34. Sí. 48. Sí. 32. Ajá. 05. Yes. Listo. Ahorita va a aparecer ya en el, ¿cómo se llama? Ya en el chat para que todos lo chequen. Y si no, de todas maneras, pues aquí en Hablemos de Homeopatía, con todo el gusto del mundo les pasamos el teléfono. Ojo, la sueroterapia y la quelación no son lo mismo, ¿eh? La sueroterapia son igual, son frascos de agua bidestilada o de solución salina, pero con vitaminas y minerales directos, ¿sí? Casi, pequeñas cantidades y también se hace por vía intravenosa, pero no es lo mismo. La sueroterapia y la quelación no es lo mismo de lo que estoy hablando. Ok, preguntan que en dónde se puede comprar homotoxicología en Ciudad de México. ¿Tienes conocimiento de esto? La verdad no. Pero busquen Laboratorios GEM en México y ahí vienen los teléfonos donde las pueden conseguir. Sí, nomás les digo, pues si es les venden la venta mínima es de 4,000 pesos. De 4,000 pesos, sí. Y tienen que tener título y cédula, ¿eh? Si no tienen título de cédula, pónganse de acuerdo conmigo. Yo les digo cómo la consiguen, pero desde aquí, desde Guadalajara, de México, no sé. La marca Simil 10 la venden aquí en Guadalajara, sí. Hay muchas partes donde la venden, ¿sí? No sé si puedo dar el teléfono de Salinas, Roberta. Por favor, dalo. Sí, claro que sí. ¿Sí? El teléfono de Salinas aquí en Guadalajara es 33. Lo pongo igual 26, en el chat. 1463. 33-3826-1463. ¿Sí? Listo, él vende, está en el chat. Él vende DHI, vende gel, vende Simil 10, vende Mesoter, vende Francel, vende varias marcas. ¿Sí? Y está muy céntrico aquí en Guadalajara. Sí, está en el centro de Guadalajara. Reforma y más o menos es entre Federalismo y Díaz de León. Es como esa, más o menos.
Reforma de Juana no ha cumplido eso. Ok, es muy cerca del templo este del refugio, es como esa zona, como para que lo ubiquen más o menos, y si no, pues ahí está el teléfono y él él es uno de los distribuidores. Eso de la ley 369, fíjate que estuve viendo un video de la plática pasada con el licenciado Cortina, ¿sí? Ahí explica por qué esa ley de 369, ¿sí? Y lo explica de una forma muy padre, muy buena y muy interesante, ¿sí? Y muy real, que se puede ver en el eneagrama, que se puede ver, los que estudian eneagrama, se puede ver en la medicina tradicional china, cuando hablamos de sinergia, de puntos de acupuntura, de auriculoterapia también, sinergia de auriculoterapia, no se deben de poner más de 9 puntos, solamente se pueden poner 3, 5, 6 o 7 puntos, máximo 9. Cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Bueno, hay varias terapias que manejan esto de las leyes de 369, ¿sí? Hay un comentario en Facebook, perdón, dice Adela Rangel Granado, dice, excelente ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, espero que haya quedado bien claro de por qué, qué tanta capacidad de sinergia tiene la homotoxicología, por qué es tan cara. Mira, estos medicamentos se traen de Italia, España, Francia y Alemania, ¿sí? Son exportados. Pero resulta que llegando aquí a aduana, como es de uso médico, le ha pasado, por ejemplo, en el caso, sobre todo en el caso, de hecho la doctora Inés le dejó todo al doctor Rubio porque se cansó de todo esto, la verdad. Pero le han dejado al doctor Rubio, le han dejado el medicamento hasta 6 meses detenido en aduana, porque es medicamento, ¿sí? Por más que tiene permiso, por más que te puede dar factura, aún así, está ese asunto. Segundo, está prohibida, igual que todo, igual que la homeopatía, igual que la acupuntura, está prohibida, ¿sí? Oye, yo soy licenciado en homeopatía, pues ni modo, está prohibida la homeopatía, ¿para qué más que la verdad? ¿Sí? Te ponen un montón de trabas para ejercer, esa es la verdad. Solo puedes dar medicamentos si eres médico, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, igual la homotoxicología también solamente la pueden dar los médicos. Antes de la ley del 98, del 2008, la podían dar también los acupunturistas, fíjate, y los homeópatas podían dar homotoxicología. Actualmente, luego ya en la ley del 2018, 19, por ahí, la podían dar los homeópatas tomada. Pero en la actual ley se supone que nadie debe dar medicamentos más que los médicos. Ni homeopatía, ni de ningún tipo. Ni naturismo, ni pastillitas de complejo B, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, la hacen cara para que no la apliques. Pero fíjate, por ejemplo, yo en un medicamento para articulaciones, yo me gasto 800 a 1000 pesos, ¿sí? En un medicamento para articulaciones. En Estados Unidos te cuesta 30,000 pesos. Comprarla directamente de Laboratorios Gel, ¿eh? Comprarla directamente de Laboratorios Gel te cuesta 30,000 pesos. Así es que es caro. Por otro lado, yo, por ejemplo, yo cobro el medicamento más o menos como en 2,000 pesos. Prácticamente el doble, poquito más del doble de lo que me cuesta a mí, ¿sí? Pero ese medicamento me sirve para las 10 sesiones y les doy acupuntura, quiropráctica y homeopatía. En caso de la columna, te ponen rayos infrarrojos, electroestimulación y el medicamento por suero y son 7,000 pesos por sesión. 70,000 pesos te sale el tratamiento. Lo que conmigo te salen 4,000 pesos, ahí te salen 70,000 pesos. ¿Sí? Bien, ahora, compáralo con una cirugía de hernia de disco. Te cuesta 170,000 pesos, 140,000 pesos. Entonces, ¿qué es caro? Y la rehabilitación y el posoperatorio. O sea, ¿eso cómo lo pagas? Vamos. Así es, honestamente, ¿qué es caro?
¿sí? Caro es lo que no podemos pagar. Eso es caro. Artritis, artrosis de rodilla, ojo, el medicamento es estimulante. Si ya no tenemos célula basal, o sea, la célula base, la célula que sirve para que se formen las demás células de cartílago, ya no podemos hacer nada. Eso ya es de cirugía. Por lo tanto, en artrosis ya no se puede usar este medicamento. No te sirve para nada. Celte te sirve para calmar un poco el dolor. Pero te voy a ser honesto, no es mucha la diferencia. Aquí ya te sirve más, por ejemplo, betametasona, o te sirve más prednisona, metilprednisolona o algo por el estilo. ¿Sí? Aquí ya lo que queda es cirugía. No hay, en artrosis es cirugía. Si hay tejido basal, se alcanza a ver un poco de capa de cartílago, excelente la homotoxicología. Dice Pablo, ¿no entra en cuestión de ética vender productos con esos precios, ya que los deja fuera de las personas de economía limitada? En parte, no tienes razón. La verdad es que no tienes razón. No es una cuestión de ética. ¿Sí? Ciertamente yo me he encontrado pacientes, por ejemplo, traté a una señora, le ayudé con sus problemas de cáncer para el dolor y le regalé el medicamento. A mí ese medicamento me costó como 1,400 pesos. ¿Sí? Yo lo hice porque yo quise, no por ética, porque yo quise. ¿Sí? No es antiético que tú compres, que yo compre un medicamento, por ejemplo, para varices y que me cueste 800 pesos y que lo dé 2,400. No es antiético, porque la persona no lo va a conseguir. Y porque va a ir con 20 personas que no lo van a conseguir. Yo sí lo puedo conseguir, yo sí sé cómo prepararlo y mi conocimiento cuesta. Y mi tiempo cuesta. ¿Sí? Por lo tanto, no es antiético. He enseñado a personas gratis. Sí, sí lo he hecho. Yo no digo que no, pero yo enseño a quien yo quiera y a quien no, yo le cobro. Y no me aleja de la ética. La misma Biblia dice, todo obrero tiene derecho a su salario. Y la misma ley de competencias dice que tenemos que cobrar de acuerdo a el mercado. ¿Sí? Por lo tanto, antiético es una persona, un homeópata que cobra 30 pesos la consulta, 80 pesos la consulta, y que ni aún así vive. Cobra 80 pesos y tiene 2 pacientes a la semana. Eso es antiético. Si yo cobro 400 pesos por una consulta de homeopatía o 300 pesos por una consulta de homeopatía y tengo 30 personas o a la semana, ¿por qué va a ser antiético? Okay, antiético dice, cobre 20 pesos y le dé pura agua. Okay. Dice Pablo Colmenares, me refiero a cobrar 70,000 pesos. Ah, sí. Aún así, fíjate, Pablo, aún así, independientemente de eso, nadie te obliga a ti a cobrar X o Y cantidad. Nadie. Y si te los pagan, pues ni modo. ¿Sí me voy a entender? Por lo tanto, no es antiético. Realmente tampoco es antiético cobrar 70,000 pesos, que cobren lo que les quieran cobrar. Habrá quien se los pague, qué bueno. ¿Sí? Hay. ¿Quién tiene la oportunidad de comprarse un Rolls Royce? Que se lo compren. Sabemos quiénes nos compramos un bochito, pues nos compramos un bochito. ¿Sí? Ok, ya no hay ningún comentario en el chat y tampoco hay ningún comentario en el Facebook. ¿Algo más que quieran agregar? Ok, ya no hay más comentarios. Ok, bueno, el licenciado Fernando, como siempre, un placer. La verdad me encantó, me hubiera encantado. Ahora sí que pudiéramos haber extendido esto a la siguiente semana, pero la verdad estuvo muy, muy completo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Licenciado Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, Antonio, los avisos parroquiales, que no tienen nada de avisos parroquiales. Pero bueno, vamos a tener un diplomado, el licenciado Fernando Sotelo y yo, a la siguiente semana acerca de acupuntura.
Es un diplomado con él o conmigo, está avalado por la unidad en la cual trabajamos y representamos, que es CEPSA, que está en Tepic, pero este diplomado será en línea. Está diseñado para personas que ya tienen nociones básicas de acupuntura y de todas maneras están todos invitados, ayúdenos, pasen la voz. Yo voy a poner aquí en Hablemos de Homeopatía el flyer para que nos ayuden a que circule. Y bueno, recordarles también que a partir de marzo empezamos otra vez las clases de Hablemos de Homeopatía, martes y jueves. Están igual todos invitados, cualquier cosa, pues seguimos a sus órdenes. El día de hoy, Antonio no pudo estar por situaciones familiares, pero bueno, aquí ahora sí que aquí estuve yo, súper al pendiente de todos de sus comentarios. Hay dos comentarios más en el chat antes de cerrar. Denme un segundito. Y dice eso, Chill, rumbo Rangel. Yo hice unos y no los leyeron. Discúlpame, ¿quieres abrir por favor tu micrófono y hacer tu comentario? Muy bien, es bienvenido, Xochitl. Muchísimas gracias, sí. Solamente dos preguntas. Preguntarle al maestro cuánto se le pone de intravenoso a un paciente que tenga hernia discal. Y la otra pregunta es si en una solución salina de 500 mililitros, ¿cuántas ampolletas se le pone justo de los medicamentos de homotoxicología? Es mucho, 500 mililitros. Es mucho, 500 mililitros. Ella sí quiere hacer negocio para que... No es cierto. Ahorita lo explico, espérenme. Sí. Ok, no, 500 mililitros, pues es medio litro y los que se usan en promedio son, y creo que va a mostrar exactamente. Ahí está. Este es para músculos, ¿sí? Este es un gel de 50 mililitros, ¿sí? Como es única y exclusivamente para músculo, se lo apliqué a dos personas. Una persona que tenía una atrofia muscular después de una cirugía, ¿sí? Y a una persona para levantamiento de glúteo, ¿sí? Nada más tiene músculo y un frasco de 50 mililitros, yo les recomiendo aplicar dos o tres ampolletas. Las pones aquí, ¿sí? Las infusionas y de aquí tú vas a estar sacando aproximadamente 5 mililitros. Eso de 5 mililitros es un número arbitrario, ¿sí? ¿Por qué es arbitrario? Miren, la verdad es que la homotoxicología es un estímulo. ¿Qué pasa si yo estoy con mi hijo? Estudia la prepa. Pues eso mismo que están sintiendo ustedes va a sentir él. ¿Sí? Y va a llegar el momento en que, mendigo viejo, ya está empezando otra vez con su habladera. ¿Sí? Bueno, entonces, entre más estimules un tejido. Por otro lado, ¿cuánto tarda el cuerpo en rehacerse totalmente? Tres meses, totalmente. Lo que sí depende del tejido, por ejemplo, los ojos tardan más o menos 2 meses. La sangre tarda, creo que como 3 o 4 días, me parece, no sé. Por ahí, depende del tejido, todo el cuerpo se restablece en 3 meses, ¿sí? Entonces, tú aplicas un medicamento para restablecer el cartílago. ¿Tú crees que en una semana lo vas a restablecer? Obvio no. ¿O en un mes? No. ¿Sí? Obviamente que no. De hecho, para que empieces medio a ver resultados, son como 6 semanas. Y se aplica una o máximo 2 veces por semana. En la página de GEL van a encontrar que dice... Se recomienda, lo óptimo es 2 veces por semana. Lo máximo es cada 8 días y lo mínimo se puede aplicar todos los días. A ver, ¿para qué aplicarlo todos los días? ¿Qué vas a lograr? No. Nada, entonces lo óptimo sería
dos veces a la semana, como dice la misma página de gel, pero no pasar más de 8 días, ¿sí? Porque de acuerdo a las investigaciones de gel, se pierde el estímulo. Si tú dices los martes, es todos los martes. No se puede cambiar al miércoles, porque se pierde el estímulo, ¿sí? Pero tampoco es bueno todos los días, porque estimulas demasiado y el cuerpo no te hace caso. En cuanto a las sesiones, yo sé que les van a decir que no importan, pero no, miren, en el curso que yo tomé, nos hablaron de 10 a 15 sesiones, es lo que acepta el cuerpo. Después de esas 10 a 15 sesiones, dependiendo de la energía vital de la persona, el medicamento se vuelve agua. Es como si le estuvieras aplicando únicamente agua. Ya no acepta el estímulo. Ya no la acepta. Entonces, no tiene caso que apliques más de 15 sesiones. Por lo tanto, si tú preparas un medicamento de 50 mililitros para una persona, ¿cuánto le aplicarías para que fueran de 10 a 12 sesiones? Dividirlo en 3, son 5. ¿Sí me entiendes? Oye, pero se lo voy a aplicar en el brazo, como en el caso del enfermizo. Aplícale, ahí te va otra. Si tú das una gota de medicamento y si tú das 30 gotas de medicamento, ¿hay diferencia? O si te tomas todo el frasco en un solo momento, ¿hay diferencia de medicamento homeopático? Es lo mismo. Es lo mismo. Por lo tanto, en realidad tú puedes dar un centímetro cúbico y te va a hacer exactamente el mismo efecto. ¿Sí? Lo puedes dar directamente a la ampolleta. Lo puedes diluir en solución fisiológica cuando es mucho medicamento para que no le salga caro al paciente. ¿Sí? Si tú quieres. O lo puedes dar directamente a las ampolletas en una jeringa y vámonos. Lo puedes aplicar en la narga, lo puedes aplicar intravenoso, subcutáneo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate una persona metabolites. Ahí les va, anoten, el chicón, el linfomioso. Ubichino, perdón. Metabolites, lipotrofín, ubichinum y linfomioso. Ahí la está Roberta. Ya me enseña. Ya me da clases. Esos medicamentos, otra vez, metabolites, lipotrofín, ubichinum y linfomioso. Los aplicas para adelgazar. Pero imagínense que les llegue alguien así pachoncito, gordito, bizcochito como yo. ¿Sí? Y quiero que me inyecten la panza, la papada, aquí abajo de los brazos, aquí a un lado de donde se forma el gordito del brasier, aquí atrás de la espalda, aquí a un lado de las pistoleras, adentro de la pierna. Pues vas a necesitar 5 o 7 mililitros, la verdad. Entonces eso es arbitrario, la verdad eso es arbitrario, la cantidad es arbitraria. Lo que sí, nunca pongas media ampolleta porque se te va a echar a perder la demás. Es lo único. ¿Sí? Eso sí. ¿Puede repetir la fórmula de la de adelgazar? No, porque yo les dije que estuvieran listas para anotar, ¿eh? Ok. No se crean. ¿Cuál es, Roberta? Ubichino, metabolite, linfo. Y me falta una. Lipotrofín. Metabolites, lipotrofín, son la base. Le puedes agregar ubichinum para drenador hepático y linfomusop para drenador celular, para hacer sudar a la persona. ¿Linfotrofino también es de laboratorios gel? Lipo, grasa. Trofina, atrofiada, grasa atrofiada. Uh-huh. Gracias. Metabolites, metabolismo. Uh-huh. Limpomiosol. Ganglio linfático. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú le pones para articulaciones. Yo, por ejemplo, le pongo 2 o 3 ampolletas de cada medicamento en un vial y de aquí se lo aplico a la persona. Para discos, se lo aplico en la espalda, en parrilla, se le llama en parrilla, a lo largo de la columna y en los puntos cuatro y en los puntos de vejiga. Y lo demás se lo doy tomado. Por ejemplo, le aplico, digamos, 2 centímetros cúbicos o 3 centímetros cúbicos tomados. Y lo digamos que lo doy el viernes, el martes, el restante de la jeringa lo echo en un frasquito, se lo doy tomado para que se lo tome el martes durante el día. Luego el viernes lo vuelvo a ver y lo vuelvo a inyectar directamente en la columna.
y luego al siguiente martes se lo doy tomado y así sucesivamente, ¿sí? Entonces varía. Y también varía si se lo quieres darle directamente de la ampolleta, nomás que va a gastar más, ¿sí? O se lo quieres dar en frasco vial. Ahí sí depende de qué tan mercader eres, ¿no? Ok, bueno, ya no hay ningún otro comentario en el chat. Le acabo de pasar a Lourdes Sánchez tu teléfono, Fernando, por el chat, para que vaya contigo a consulta. Me está haciendo esa pregunta. Dice Xochitl, muchísimas gracias. Muy bien, chicos, pues ya fueron 2 horas. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Ahora sí que si ya saben para cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Ya ven? Ya nos excedimos 2 horas. No, pues muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, Roberta. 2 horas que no se sintieron. Exactamente. Gracias a todos ustedes por su atención. Mil disculpas por durar tanto en la plática. Espero que haya quedado perfectamente claro. Si tienen dudas, estoy para servirles. Muy interesante. Muchas gracias. Ok, si quieren cualquier cosa que necesiten con el licenciado Fernando, igual me escriben en particular y yo les paso el teléfono con mucho gusto, ya que al cabo ya me dio autorización. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, pues muy buenas noches en nombre de Hablemos de Homeopatía. Nos vemos próximamente. Ah, una cosa, para el próximo domingo no habrá ponencia porque nos quedó mal el ponente. Pero el último domingo estaremos a sus órdenes. Así es que disfruten si quieren volver a ver esta charla con más calma o cualquiera de las que tenemos. Ya saben que YouTube se quedan grabadas y si no, pues en el Facebook de Hablemos de Homeopatía. Un abrazo y muy buenas noches. Fernando, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo. Fernando. Felicidades, Pablo, por tener conciencia ética, ¿eh? Muchas felicidades, porque muy pocos la tienen ya. Felicidades por esa conciencia ética. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.